Será por la maldita circunstancia del agua por todas partes. Será por la humedad, por Yemayá o por mi edad. Por la miseria que es tratar de recordar. O por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste. Será por la bendita circunstancia del agua por todas partes. Será por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquirí, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta, o por Ochun, o por Chango. Dichosa circunstancia del agua por todas partes. Será por el peso de una isla en el amor de un pueblo, o por el cheque me provoca todo esto, Ernesto, la omnipresencia musical, el cañonazo de las nueve, el malecón. Por la perversa circunstancia del agua por todas partes. Será que las potencias celestiales o terrestres, o las presencias tan humanas y silvestres, que nos amparen estas tierras insulares a los pobres continentes. Será Fidel, será Tomás. Será por lo que viene, por todo lo anterior. La cosa es que me enamoré de una señora ya mayor, de entre 45 y 46, una veterana, que es la Revolución Cubana. Me llamo Jesús Roberto Valencia González. Fui funcionario político y ideológico de este Comité Municipal del Partido de Bayamón. Jenia García Zamora, soy especialista en investigación del Museo Municipal de Bayamón. Emelina Clavel Gómez. Mi nombre es Ofran. Soy informático, pero en otras cosas me dedico a vender artículos religiosos y en otras cosas a trabajar la santería. Nereida Toca Cepeda, más conocida por Ney. Soy la delegada hasta el momento de los Yoruba y me dedico a la religión completa en mi vida. Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. Bueno, tú que hablas de las religiones en Bahía, ¿cuál es el tema de esto? De Bahía Honda es rica en todo este tipo de tradiciones. De religión afrocubana, ya que bueno, tuvimos el gran honor de atesorar en nuestra localidad dos centrales que antiguamente se llamaba Ingenio Gerardo I, ubicado en el Consejo Popular Arlen, y el otro, Pablo de la Torriente Bravo Orozco, en el Consejo Popular del mismo nombre. Mira, la tradición viene del África. Los ancestros de mi papá vinieron todos del África. Llegaron aquí a Cuba los esclavos, traídos de África, a
allá los cogían, incluso hasta con jaula, y los enviaban aquí al Caribe. Y entonces, ya te digo, muy influenciado toda esta historia local con esa tradición y sobre todo con esa cultura africana traída por los esclavos, que proliferaba. Entonces, 65 trapillas superiores en un municipio que apenas tiene 784 kilómetros cuadrados. No había azúcar sin negro. Y el negro trajo desde África toda su cultura espiritual y material. Y así fue de uno a otro, de generación a generación. Eso fue arraigado y fue arrastrando esa tradición hasta que llegó a nuestros días. Como los esclavos venían a los cultivos de la caña, bueno, comenzaron a asentarse aquí en la localidad aquí de Valladolid y comenzó a fomentarse la industria superior. Aparejado con esto, los esclavos trajeron su propia religión, sus propias tradiciones, su propia cultura. Y entonces es ahí donde surgen lo que nosotros llamamos aquí los huembenos, que son en este caso manifestaciones religiosas en pidiendo, ¿no?, en apoyo a un determinado oricha, a un determinado, una determinada deidad que ellos veneran, ¿no? Entonces ahora esta es la nueva generación. Ese es mi sobrino, aquel es mi bisnieto, aquella es mi bisnieta, mi sobrina, mi bisnieta. Nosotros los maginos y ellos los maginitos. Ellos hacen lo mismo que nosotros. La religión que predomina es la yoruba. Tal vez se pueda ver más personas en la iglesia católica, pero ¿qué es lo que sucede? Que tiene un templo oficial. Incluso hay personas que se han ido de otra religión y han venido a la nuestra. ¿Cómo tú ves las iglesias, las tradiciones africanas, las iglesias de origen africano? Es en los jembe, que son en casa, aisladas. Allá en el campo, en el palo, en Jalo, o sea que no tienen un local oficial donde vienen aquellos que hacen lo que nosotros llamamos huembe, vienen esto, o sea que son esporádicos, se hacen en los campos, entonces no da la visión esa de masividad. Yo le pongo casa-templo teniendo en cuenta las características de la casa, ¿no? Es una casa sola para ellos, o sea, para el santo y para la persona que va a iniciarse o a registrarse y hacerse alguna actividad religiosa. Templo porque en muchas de ellas tienen diferentes manifestaciones religiosas. O sea, en gran parte de la casa templo tienen lo que es el espiritismo con su mesa representada por siete vasos
y en otra parte de la casa o del templo tienen un pedazo de tierra donde tienen los calderos de palo, que sería la parte de Palo Monte. Nereida toca cepero, casa templo saca empeño. Mariquilla son María de Chichibirón, normalmente en el área Limbe Monalongo, la Yaya. Yo me quedé sin caminar, porque yo no quería estar en esto, el muerto este que tengo yo, me dejó sin caminar y ciega, porque como las mujeres no trabajan palo, es cosa de hombre. Yo decía que yo no era tortillera, que yo era una mujer, pero me tocó eso, me tocó a mí. Esto es como decir la vida de uno. Ya cuando me vi perdida, yo dije que si yo me curaba, yo iba a trabajar para ayudar a los demás, pero no iba a pasarme del precio de nada, la cosa normal. Que lo que no me podía faltar era ni los 5 pesos ni el plato de comida. El palo es una cosa que te da salud, bienestar. Lo que no debes hacer nunca, 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 es pasarte por encima de eso. Es delicado porque conforme tú haces trabajo de salvar, ella te puede matar si te pasa. Esa es cosa que tú no debes hacer, tienes problemas. No me dedico a hacer mal, yo sé hacer de todo, porque tengo la suerte, no sé, o la desgracia, no sé qué sería, que este muerto que me acompaña a mí, estuvo un tiempo que fue bueno, tuvo que volverse malo por los azotes que le daban, ¿eh? Ya cuando llegó a mí, que me eso, se adaptó a mi forma. Pero cuando yo me pongo brava por algo, en el oído lo que me pone candela. Yo lo que me digo es nada de eso. Y hacer de todo, bueno y malo. Pero no es mi eso, hacer malo, no me gusta. Hay personas que se dedican a la maldad, no deben hacerlo porque son al final, esto mismo te cobra. Feo, ñato, bembón, fuerte de arriba, con mal olor, olor a sudor, olor a desmochador, desmochador de pasma, así, ese olor. Un olor un poquito desagradable, pero qué bueno es él. Alto, tiene una altura bastante grande, fuertísimo, sin camisa, con la banda roja, cruzada al lado, un pantalón de baratado, choleña, y sin zapatos, el pie grande, los cañales gordos y los dedos de los pies gordos, pero tiene una altura grandísima, el sombrero y machete, que cuando me monto coge la cabeza, que yo tengo después, se chupa la cabeza de los chicos. Toma, si yo cuando estoy en, eso se llama trance, ¿no? Cuando yo estoy así, hasta 2 botellas, yo digo que es mentira porque yo no tomo ni cerveza, yo no soy tomador ni cerveza, ¿no? Yo no fumo tampoco. Él fuma tabaco, toma ron bastante. Dice que un trago trae el otro, no pasa. Yo peleo después porque no me dejen tomar tanto. Me dicen, nada, pero si él quiere que vamos a hacer, tenemos que dárselo. Yo le agradezco a los años que he llegado, la salud que tengo. Soy diabética, pero es una enfermedad normal de familia. Soy de familia. Pero él me dejó sin caminar y me dejó ciega. Y gracias a él, yo más nunca me he enfermado, porque me hice un chequeo de todo, de todo, de todo, de todo, y todo me daba negativo, pero estaba enferma. Gracias a él, cuando me decidí ya a trabajar, más nunca me he enfermado, me hago un chequeo todos los años, estoy completa. Tengo que morirme de algo, porque algo que morirse. ¿Sí?
pero hasta ahora, gracias a ella, lo que tengo, estoy viva. Y mientras yo esté viva, voy a seguir siendo religiosa. Y fui a una fiesta de espiritistas en el mismo poblado donde yo vivía y fui poseído por un espíritu. Me tocó a mí y pasé una experiencia, ¿cómo decirte? El santo con conocimiento. Me dio algo, pero yo sabía lo que estaba pasando. Es decir, no podía controlar mis acciones y mis impulsos, pero eso, sí tenía un espíritu encima, ¿me entiendes? Así fue que fui comenzando, poco a poco, conocí a los que eran santeros. Yo era espiritista, pero habían otros que eran santeros. Yo decía, y bueno, yo quiero saber qué es lo que es la santería. Yo fui a un tambor de Ochun, y en el tambor de Ochun, una muchacha poseída con Ochun me dijo que yo tenía que recibir los guerreros. Me lo hice en la casa del señor, que desgraciadamente no fue la misma persona que me dio los guerreros en los primeros santos, pero bueno, fue un hijo de Changó. También he tenido mucha afinidad con los hijos de Changó. Este señor se llama Reinaldo, le dicen Buti, espalero. Y un día, después de tanto tropiezo con la vida, como aleyo, porque cuando uno es aleyo, las cosas no le van muy bien, porque todos los santeros quieren tener el poder, y entonces el aleyo siempre es dominado por los padrinos. Tráeme esto, tráeme aquello, tráeme lo otro, y no te resuelven muchas veces la situación. Entonces el señor me dijo a mí, me vio llorando, me dice, ¿y por qué usted llora? Y yo le dije, porque ya no me voy a hacer el santo. Y él me dice, ¿cómo que no te vas a hacer el santo? Le digo, sí, porque he ido a casa de tal santero, a casa de tal santero, y no resuelvo, no he logrado hacerme el santo. Y me dice, usted se va a hacer el santo. Lo que usted pasa, que tiene una situación con un muerto. Tienes un muerto al que tienes que consagrártelo y tienes que rayarte en el palo. ¿Cómo yo me voy a rayar en el palo si yo soy homosexual? Le dije, ¿eh? Me dice, eso no tiene nada que ver. Usted se puede hacer el rayamiento. Yo soy el segundo Tata Inquisir Malongo Yaya que vive aquí en Guantánamo y yo te voy a hacer el rayamiento. Y bueno, se sometió, me hizo rayamiento un 18 de febrero. Y el día 2 de octubre ya yo estaba coronando, me estaban haciendo el santo. Me estaban haciendo patalá. Y así fue que entré a lo que es la santería. Ya de ahí para acá es otra historia de mi vida. Ave María.
asistencia del personal a la casa templo puede venir por mediación de la persona que puede tener un problema, y a partir de ahí el santo muerto le puede marcar una situación y ellos deciden ahí mismo en esa casa ya realizarse religiosamente. Enfermedad, problemas matrimoniales y problemas de justicia son los que más se ven aquí. No acontece nada que tenga que ver con papeles, con... No. O de lo contrario puede ser por una tradición familiar. En el caso de los hijos, de los sobrinos, de los hermanos, del padre o la madre. La persona sabe lo que va a buscar. Porque cuando va a un espiritista o a un santero, siempre tiene una preocupación o va por algo, ¿eh? Yo vengo por una situación XX, pero yo no quiero decir nada para que el santero me diga. Si nosotros tenemos que ser adivinos, nosotros no somos realmente unos adivinos, nosotros somos intérpretes de los oráculos. En el espiritual está la consulta a través de los espíritus, a través de un vaso de agua, a través de una bola de cristal, a través de las cartas, a través de la ouija, en el espiritual. Dentro de la santería podemos encontrar el coco, que en el palo se le dice chamalongo. Te puedes encontrar el ecuele, que es de valor avalado. Te puedes encontrar la consulta por el caracol, ¿ves? Y una consulta también puede ser que en un momento determinado baje a la tierra una deidad, un santo, una ocha, a través de una persona, por ejemplo, que yo sea poseído, en mi caso, por Opatalá, y que yo me monte, y que Opatalá venga y empiece a hablar en la tierra, y eso es una forma de consultar también. Me dijo que tenía que tenerla. Él me dijo que buscar las cosas, yo las busqué. Y él me montó la prenda. Era porque se murió Julio Conde Toca, de La Habana. Julio Conde Toca. Tremendo valero, tremenda persona. Le agradezco mucho. Está muerto, pero le agradezco mucho. Me enseñó bastante, cosas que yo no sabía. Y sobre todo a respetar esto. Entonces, 21 palos por fuera, son palos de monte todos. Son palos de fuerza. Las herraduras que se le ponen, se las lleva, y clavos de línea. Clavos de línea y machete en vele. Eso significa fuerza, salud, estabilidad. Eso. Y aparte de eso, el muerto este que yo tengo, baila con machete. El machete. Vamos a ver la manchadita ahí. Y los dos cuchillos que esos son los de matar a los animales. Decía que los dos. Las empaca. Una es zarabanda, una es siete rayos y otra que tengo ahí. Que me da fuerza también a mí, para mi salud. Y si algún día yo viajo, me la llevo. Eso es lucero. No será un mundo que la religión yoruba sería el igual. Ese lucero mundo es un caracol de mar que se prepara. Yo no te puedo decir tampoco que lleva. Se prepara, se sella y se le pone los ojitos. Cuando hay cosas de aquí adentro, es con la cabeza tapada. Hay que ponerse gorro y sin zapatos. Y las mujeres con la cabeza tapada y sin zapatos también. Esa es la regla. Eso se llama cuidar de bandera. Un cuidar de brujería que es para todos. Pero vuelvo a eso.
Ceiba. Para mí es mucho. ¿Por qué? La Ceiba es de Opatalá. Ahí viven muchas deidades. La Ceiba es casi un dios, casi es un poder. Y la persona tiene mucha, a ver, cierta creencia, cierta fe, cierta esperanza en la Ceiba, le da la vuelta. La Ceiba sirve para quitar un espíritu, la Ceiba sirve para hacer un cambio de vida, la Ceiba sirve para dar una ofrenda a un santo, a Obatalá, a un espíritu también le puedes dar una ofrenda en una Ceiba. La Ceiba es muy grande, muy linda. La Ceiba, ¿qué pasa con esto? También tiene un componente también que se enaltece, se exacerba por Eusebio Leal, en muchas ocasiones hace referencia a la Ceiba, se ve por televisión. Yo mismo fui a un plan vacacional por aquí por el partido, estuve allá, nos llevaron un recorrido por el casco histórico y también di las vueltas allí, pedí un deseo. O sea, que tiene todo eso, bueno, será verdad, vamos. Usted sabe que la práctica es el criterio valorativo, la verdad. Yo di mis vueltas allí, a ver si es verdad que el deseo se me cumple. La casa está repleta y ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene. Y todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá. Y para mi familia la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada. Y van a consultarse por la madrugada. Pena, pide pa' ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Rosa Sayas, mi madre, oyálate. Y Clovio-Ocha significa el muerto parió santo. Esto nace en un pataquín donde el Eguá era una persona, era un niño, pero el Eguá en el camino se encontró un coco. Este coco tenía tres puntos que brillaban. Esto le llamó la atención y él se lo llevó para su casa y lo puso detrás de la puerta. El Ecuá se descuidó y lo dejó detrás de la puerta y el coco se llenó de hormiga y se secó por dentro, perdió el agua, perdió la masa y el coco se echó a perder. Con el tiempo, como fue poniéndose el coco, así se puso el Ecuá. Se descuidó de lo que se había encontrado, aquel talismán, y él se fue deteriorando y murió el niño. Entonces los mayores de aquel pueblo empezaron a investigar porque había muerto un niño de muerte repentina. Y cuando descubren, era porque tenía detrás de la puerta algo que se había encontrado y que lo había abandonado. Cuando fueron los mayores, encontraron una piedra. El coco se había convertido en una piedra. Y entonces, de ahí donde nace, Icu lo vio Ocha. Icu es el muerto. Lo vio Ocha, parió santo. Ocha es el santo. Donde se encuentran los santos actualmente son en las piedras, en los otaces. Donde en el palo se le llama Matari y en la santería se le llama Otán. Uno tiene que ser primero espiritista o pasar por el mundo religioso espiritual para después llegar al mundo religioso de lo que es la santería, lo que es Yoruba. Si es muerto, es santo. Siempre se debe empezar por uno, por lo muerto. Eso se convoca, se invita a dos o tres espiritistas. Se sienta uno, se llama sesión espiritual. Y ahí se conversa. Todo lo que el muerto te diga, tú vas hablando. Yo me llamo Walter Marazo Garra. En el día de hoy estoy en el conocimiento de todos los muertos míos, a los seis míos. El Edgún es el muerto. Porque no hay santo sin muerto. Porque el muerto es el que empuja, el que levanta al santo. Lo que vamos a conseguir con esta misa es que me dé a mí salud, a mí, a mi madrina, a todos los hermanos míos que están aquí, los que no están aquí, a todas las personas que me quedan bien para el año que viene, tener fuerza. Entonces soy un
que yo tengo, que me den fuerza para poder vivir y seguir haciendo las cosas buenas que estoy haciendo para el año que viene, seguir haciendo más y hacerle otra misa más para que me den fuerza y salud a mí, a mi marina, a todos los hermanos míos, a la selección, a mis hermanos, a todo el mundo. Santa María, Espíritu puro, que fue engendrado el Redentor, ruega intercede por la sombra de todos los señores de todos los que estamos aquí. Además de nuestro ángel guardián, que es siempre el Espíritu Superior, tenemos los espíritus simpáticos. Son aquellos que se unen a nosotros por cierta semejanza de gusto o tendencia. Pueden ser buenos o malos. Los hay que se encarnizan con nosotros como una presa y no se alejan cuando reconoce su impotencia de luchar contra nuestra voluntad. Danos fuerza, valor, resignación, inspirándonos en todo lo bueno, deteniendo la pendiente del mal. Que vuestra dulce influencia penetre en nuestra alma. Hacer que conozcamos que es un amigo sincero, que está aquí cerca de nosotros, que ve nuestro sufrimiento y parte de nuestro gozo. Torna tu vista, Dios mío, a esa infeliz criatura. No le dé la sepultura entre las olas del mar. Dale la fuerza y el valor para salvar el abismo. Dale gracias por lo mismo que es tan grande su bondad. Y si él por su torpe falta se ha mecido entre la bruma, desafiando las espumas que levanta el temporal, él te promete, Dios mío, no burlarse de esa luz que brilla sobre la cruz por el Hijo de Somos. Al empezar la reunión, rogamos al Señor Dios Todopoderoso que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleja a los que pudieran inducirnos en error y que nos dé la luz necesaria para distinguir la verdadera impostura. Madre mía de la caridad, ayúdanos y ampáranos en el nombre de Dios. Ay Dios, sea sea el Santísimo, si la luz redentora te llama a buen ser y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser cantándole al Verbo Divino Manuel. En coronación bajan los seres. Linda coronación, en coronación, guía y protectores. Santa Elena, Madre Divina, llévame a Jerusalén, préstame los tres clavos de Cristo. Préstame los tuyos también, que yo la iré, llamando a esos seres queridos, que yo los llamo de verdad, de protectores y un guía. Guarte, ten cuidado. Un viejo que tiene un par de pejuelitos que te puede dar un golpe, ten cuidado con eso. ¿Viste? Del Poder Popular a Merendero, ese tramito ahí. Uh-huh. Ten cuidado. ¿Sabes? Si a tu puerta llega un ser buscando la claridad, no se la niegues, hermano, que Dios te la pagará. Santa Clara, Clara, ora, aclara ese humilde ser que viene de lo infinito buscando una claridad. Hay como tres piedras. Y él veía que las cosas, yo buscaba, él me decía, busca esto. Él se ve buscar esto, yo buscaba. Está puesto su camino, pues no le dijeron, ¿qué es lo que tiene que echarle a las piedras? Me mandaron a echarle agua al mismo tiempo.
Ah, yo le he hecho agua cuando veo el edificio. Cuando... No, él tiene, en estos momentos él no tiene que hacerle nada a esas piedras. No le tiene que dar comida ni nada porque él no tiene conocimiento de nada de eso. Atenderla, hacerle un poco, echarle un poquito de agua. Más seguido, más menudo. Ya vendrá con el tiempo, sí. Con el tiempo tú vas a tener que recoger esas piedras. No, más adelante, no, más adelante vas a tener que recoger esas piedras. ¿A dónde? No, porque, bueno, porque te lo van a exigir. Hombre, eso es una trascendencia de familia. Una trascendencia. Porque a mí tenés una familia que al final tú eres el que está en, eres el que está, la religión. Tú eres el que está en la religión. Yo no digo que no a eso, pero a mí no, yo no sé, a mí no me gusta eso. A ti no te gusta, Walter, si a nadie le gustaba andar en la... Escúchame explicarte una cosa. Esas piedras, cuando yo vine al mundo, esas piedras estaban ahí. Mi tío le echaba agua, no sé lo que hacía con ella, yo no sé, si le digo lo que hacía, te engaño. Ahí había un collar de Changó y había un collar de Guatará, que están ahí. Ahí hay cosas que yo no puedo enredarme, porque tú sabes por qué no puedo enredarme. Porque son cosas de gente mayor. Yo no puedo de coger y decirme, voy a coger la prenda, voy a estar en esto porque me voy a enredar. Yo no te estoy diciendo eso, que tú tengas que llegar ahí y coger las prendas esas. No, no, ahí mismo se van a quedar. No, esas prendas se podrán quedar ahí, pero tú vas a tener una revelación donde te van a decir todo lo que tienes que hacerle a esas prendas. ¿Por qué? Porque tú eres el holcón en esa familia. Eres el holcón que va a llevar y que va a guiar la familia completa. No le tocó a más nadie que le tocó a ti. Bailar con la más fea, Guate. ¿Qué más quieres? Radia, radia, radia la luz. Suena, suena, suena el clarín. Que a buen sendero lo ha de llevar. Que a buen sendero lo ha de llevar. Yo soy de aquí. Yo vengo de lejos. Yo vengo de lejos, yo vengo de Haití. Con el permiso de la mesa, ven un espíritu, pues este espíritu familiar viene pegado a tu hijo. Este espíritu es un señor mulato, alto. Dice que cuando usted pueda, le va a buscar un avión tuyo. ¿De verdad cuatro años de avión? Sí. Bueno, echamos un tincito de miel un poco mordiente a ese avión. Pero también recojo a una persona, mujer. Es como tiene un color de mulata, pero una mulata así, mulata clara. Mediana estatura, no es tan gorda. Esa persona es, pero es una persona sencilla. Esta muchacha viene, va a venir, pero esta muchacha viene enferma. Esta muchacha viene con un problema. Esta muchacha es una enferma, no te puedo decir. No te puedo decir que es una enfermedad moral, es una enfermedad, está enferma. Y pues, se va a hacer la hocha, se va a hacer lo que tenga que hacerse. Me ha aguantado las cosas. Camina y ven, camina y ven. Camina y ven como tú quieras, ven. Caminante, caminante, camina y ven. ¡Esia! 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 ¡Dice la madre con chincrío! ¡Dice la madre con chincrío! Thank you.
él. ¿Ah? Sí. Ajá. Está tranquilo, tío. Qué bien. ¿Dónde está? Ah, bueno. ¿Qué está contento? Sí, sí, sí. Eso es lo que hace falta. Sí, sí, quien sabe, dicen con pan, se no creo. Así sea, así sea. Dice quien está, dicen más bonito. Más bonito. Un saco. Sí. Dicen que no, dicen que están jodidos. ¿Está jodido el caballo? Usted tiene que enderezar. Dicen que está cansado. Dicen que se joria. Que se joda. Y que se joria. Dicen que no gusta maravillo. Dicen que se joria. Que se joda. Y ya ni que le joria, ya. Dicen que no joria. Pero el chino que tuvo joria, ya. Y que joda. Eso está perro, chambeco. 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 Que se le hicieron a los muertos míos, a los seis míos. A los seis míos, y están aquí los muertos de mi madre. Están contentos los muertos, están contentos. Salud, que es lo único que pido. Me dijeron un par de cositas los hermanos míos de la sesión aquí, mi madre. Y eso se le dice, es, esta sesión es para eso. Para ver qué te puede suceder mañana. Por ejemplo, si mañana se me ha sucedido una cosa, aquí puede salir, sale las cosas por los muertos. Porque a veces tú tienes que, lo primero que tienes que hacer es conversar, porque hay, a veces en la corriente espiritual viene un espíritu, que ese espíritu puede ser una amistad mía, no es mi mamá, ese espíritu se pega a mí. Te voy a poner el caso mío, en las misas que yo he hecho en mi casa, para las fiestas mías, ha venido el espíritu de mi padrino. Se hace la misa porque el muerto es el que dice todo, lo bueno y lo malo. Y uno seguía por lo que te dio el muerto. Si es malo, trata de resolver el problema. Y si es bueno, todo queda bien. La sesión espiritual es una misa. Siempre hay que hacerla. Elegua, 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 orichango, ven, 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 cae a la vida.
pienso que Bayahonda es un territorio bien, bien rico en tradición, en cultura, un pueblo alegre. Ahúrame el otro hijo, ya nos vamos. Ahúrame el otro hijo, amigo mío. Ahúrame el otro hijo, ya nos vamos. Ahúrame el otro hijo. Coco macho, ahora tú verás. Vamos ahora a Garabato, ahora tú verás. Como yo a Garabato, ahora tú verás. Como yo a la pierna longo, ahora tú verás. Vamos cuenta arriba en ganga, ahora tú verás. No te cuenta Garabato, ahora tú verás. No como coba al infierno, ahora tú verás. Trabajando tiempo con